¿Cómo está la señora de Ramos? Bien, no tiene fiebre y acabo de hacerle la cura a la cicatriz. ¿Cómo la ha visto? Pues no hay infección y evoluciona favorablemente. ¿El pulso lo tiene bien? Normal y constante. Bien. Entonces, ¿a qué viene esa cara de preocupación? No, es que... no sé, está muy pálida y... ha estado vomitando durante la noche, se ha quejado de dolor abdominal y ha dicho que tenía mucha sed. Bueno, ¿le ha dado la morfina? Sí. Anoche, a última hora y esta mañana. Entonces, hay que vigilarla, pero todo parece indicar que el pronóstico es correcto. Sí, será que me preocupo demasiado. Ah, por cierto, Aurora, ¿sabes si hay alguna novedad sobre Marina? Según tengo entendido, hace días que está desaparecida. No, no sé nada nuevo, lo siento. Quizá nunca más volvamos a saber nada de ella. ¿Quién sabe? ¿Doctor? Sí, sí. ¿Qué? Ayúdeme a ponerla de lado, eso es. No tiene pulso. Dígame el oxígeno. Sí. Adelante. Pase, por favor. Tú me asiento, por favor. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me dejan ver a mi esposa? Hemos hecho todo cuanto nos ha sido posible, pero no hemos podido salvarla. ¿Qué? Lo siento muchísimo. No. A ver, a ver. Pero si la operación salió bien y ella se estaba recuperando. Eso parecía. Pero su cuerpo no ha soportado el esfuerzo. Sufrió un infarto y aunque intentamos reanimarla... no pudimos. No, no me lo creo. Le juro que hicimos todo lo humanamente posible, pero su mujer estaba muy grave, créame. Lo siento mucho. Le acompaño en el sentimiento. Ayer me dicen que la operación fue un éxito. Y hoy llego. Y me dicen que ya no voy a volver a verla. Y era la verdad. La operación fue bien y su mujer se estaba recuperando adecuadamente. ¿Y por qué se le ha parado el corazón? Todavía no hemos podido determinar la causa exacta de la parada. Pues debería. Para eso es usted médico, ¿o no? Quizá tenía el corazón debilitado, padecía alguna enfermedad que ha podido interferir. ¿Quizá? ¿Quizá? ¿Y usted se hace llamar médico? Por favor, no se altere. Ayer estaba viva cuando entró aquí y ahora está muerta. ¿Cómo quiere que no me altere? Le aseguro que durante la operación no hubo nada que nos diera la voz de alarma. Estas cosas ocurren, créame. ¡Déjese de tonterías! Usted es un medicucho del 3 al cuarto. ¡Matasanos! Por favor, tranquilícese. ¡Usted se calla! Necesito saber por qué ha muerto mi mujer y por qué nadie ha podido evitarlo. Le doy todas las explicaciones de las que soy capaz y con total honestidad. Pues no es suficiente. Necesito y quiero que se le practique una autopsia. De acuerdo. De acuerdo. Con su conformidad, yo mismo la practicaré. Por supuesto que habrá autopsia. Pero no le voy a permitir que la haga usted. Como quiera. Pero yo dejaré constancia de que me ha ofrecido. Usted es parte interesada. Y no voy a darle la oportunidad de tapar sus propios errores. Como desee. Yo estoy a su disposición. Para lo que necesite. Insisto que lo siento mucho. El director del hospital es muy amigo mío. Y pienso hablar con él para que busque un médico neutral y competente. Para que haga la autopsia. Está en su derecho de solicitar al médico que desee. Mi mujer ha pagado su negligencia con la vida. Pero usted también lo va a pagar. Aurora, un momento, por favor. Vera, quería saber la dosis de morfina que le suministró la señora de Ramos después de la operación. La habitual, después de un operatorio. La justa para calmar el dolor y ayudar al paciente a dormir. ¿Estás segura? Sí, de hecho, media hora después tuve que administrarle un poco más porque se quejaba de mucho dolor abdominal. Necesito que sea un poco más concreta. Es que no sé qué más decirle, doctor. Aurora, necesito saber la cantidad exacta de miligramos que le suministró en total. Es importante. ¿Por qué? ¿Ha habido algún problema? El doctor Gómez ha realizado la autopsia y los resultados no son buenos. Ni para el hospital ni para usted. ¿Qué quiere decir? La conclusión del informe es que la parada cardiorrespiratoria se produjo por una sobredosis de morfina. No, eso no es posible. Lo siento, pero tengo que preguntarle algo más. Dígame.
es posible que se confundiera con la cantidad. Yo soy muy cuidadosa con mi trabajo, doctor. Lo sé, por eso es importante que trate de recordar el momento en que preparó la morfina. Haga un esfuerzo, es importante, Aurora. Es cierto que he tenido muchas preocupaciones en la cabeza últimamente, pero... ¿Lo recuerda o no? Lamentándolo mucho, voy a tener que incluir esta información en el informe. ¿Y qué consecuencias puede haber? Malas. Si se demuestra que la señora de Ramos murió por una cantidad alta de morfina, será la principal responsable de esta negligencia. Hola, mi amor. ¿Cuál te ha ido el día? Mal. Muy mal. ¿Me das un abrazo, por favor? ¿Pero qué ha pasado? La paciente a la que operaron ayer de apendicitis ha muerto. Y piensan que es por mi culpa. ¿Pero por qué? Le han hecho una autopsia y dicen que ha sido por una sobredosis de morfina. ¿Y tú le administraste la morfina? Sí, pero no creo que me equivocara con la cantidad. Y aún así me han hecho dudar. Aurora, eres una profesional. Sabes perfectamente cuánta es demasiada morfina. Sí, Celia, pero estos días han sido una locura en el hospital. He tratado a decenas de pacientes y he puesto muchas inyecciones, por no hablar de los problemas que no me dejan dormir por la noche. Aunque te hubieras equivocado. Un error lo comete cualquiera. Errar es humano. Y tú no lo has hecho a propósito. Sí, pero si por ese error muere alguien... Me siento tan mal. Sé perfectamente cómo te sientes. Pero tienes que pensar en la cantidad de gente a la que has salvado. Y en la cantidad de gente que te queda por salvar. No puedes castigarte así por un error. ¿Y si yo fuera la persona que hubiera muerto por ese error? ¿Sería capaz de perdonar a quien lo hubiera cometido? El artículo de Marina. Sí. No me acordaba que lo iban a publicar hoy. ¿Y tienen alguna novedad? No, no. ¿Alguna llamada anónima que la sitúe en algún lugar? Todavía es muy pronto. Además, ahora mismo tengo otra vía de investigación abierta. ¿A qué se refiere? A don Cristóbal Loigorri. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora. Uno, dos, tres, cuatro. Piensa en tu hijo. Sofía. Don Emilio. ¿Se encuentra bien? Es por el caso de la señora de Ramos. Tengo miedo de que su marido venga a recriminarme algo. Me temo que ha hecho mucho más que eso. Mis hombres la están buscando por los alrededores de donde la teníamos encerrada. En su casa, en el hospital, hasta en las estaciones de tren. Pero sigue sin dar con ella. Aurora, no voy a dejar que vuelvas sola a casa. Marina conoce perfectamente este recorrido y no quiero que te espere aquí. No es eso, es que no tengo que ir al hospital. ¿Y eso por qué? ¿Te han dado día libre? Bueno, Marina. Aurora.